Estamos con Juan Paredes Castro, eximio periodista, que acaba de publicar un libro muy interesante, que lo ha presentado el día de ayer, que se llama La Presidencia Ficticia. La Presidencia Ficticia. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Jaime. Gracias por estar acá. Bueno, te felicito. Además, la presentación ayer parece que ha sido un éxito, ¿no? Bueno, creo que debo sentirme satisfecho de eso, sí. Estaba sí. Sala llena. No, muy, muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué ficticia? La presidencia ficticia. ¿Por qué es ficticia la presidencia que hay en el Perú? Bueno, mira, puede ser un título periodístico, que muchos pueden pensar así, o puede saber a broma, ¿no? Pero yo me hice muchas preguntas alrededor del titular y del sentido que le iba dando al libro conforme lo iba escribiendo. Y lo que me fui respondiendo es que realmente nuestra presidencia lo que tiene es que sus piezas fundamentales están sueltas. Ajá. O unas no existen, como por ejemplo que esta presidencia tenga que ser la jefatura de Estado que le manda ser la Constitución. La Constitución dice en uno de sus artículos fundamentales, el presidente es el jefe de Estado y encarna la nación. Y lo que yo he ido descubriendo en el tiempo, más o menos que es el tiempo parejo que tú y yo venimos acompañando la vida política del país, es que a esta presidencia le ha faltado casi todo el tiempo esa jefatura de Estado. Lo que pasa es que hemos tenido presidentes con caracteres que han cubierto esa jefatura de Estado, ¿no? Unos autocráticamente, porque las prerrogativas que tiene la presidencia en el Perú son tantas que, en cierta forma, es una autocracia disfrazada de democracia, ¿no? Bueno, en cierta forma sí, porque si tú quieres usar todos los mecanismos que te permite la presidencia, si lo usas bien, en términos autocráticos, como lo usó Fujimori. No, pero Fujimori pasó por encima. Pero claro, pasó por encima de ello. Pero cerró el Congreso porque el Congreso precisamente le hacía oposición. Claro, pero eso ya es otra cosa. Eso es salir de los parámetros. Pero la presidencia tiene prerrogativas para ser una presidencia fuerte, ¿no? Y sí, sin... yo tengo la impresión contraria porque, por ejemplo, en el... se nota ahora, por ejemplo, ¿no?, que el presidente no tiene mayoría en el Congreso, está a expensas de la buena voluntad de Keiko Fujimori, que felizmente hasta ahora no es tan mala voluntad como algunos hubieran pensado que fuere. Entonces, si el Congreso promulga una ley, aprueba una ley, el presidente la observa, sí, y el Congreso puede insistir solo con la mitad del número legal de votos más uno, cuando en cualquier otro país se necesitan los dos tercios. Entonces el presidente en otros países tiene mucho más poder de veto, acá no. Entonces el Congreso puede avasallar. Claro, pero a lo que voy es al punto que tú hablabas hoy día con Santiago Petrosi, ¿no? O sea, ¿por qué el presidente no puede ejercer a plenitud su jefatura de Estado? ¿A qué te refieres con eso? Con la jefatura de Estado. Porque mira, el presidente Kuczynski en este caso, ¿no? Sí. No tiene esa facultad, digamos, ciertamente coactiva. Te digo coactiva en el mejor de los términos, no el de avasallar a otro poder del Estado, el de convocar a su despacho al presidente del Poder Judicial como al presidente del Congreso. En algún momento lo hace con Luz Salgado, apenas comienza, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero lo hace a nombre de un Consejo de Estado que es un falso poder. No está en la Constitución. Que no está en la Constitución. Pero es mejor que no esté. Pero que en alguna época, en algunas antiguas constituciones, existió. Yeah. Y que Humala lo hacía funcionar para precisamente, dentro de esa caparazón, falsete,
porque estas hermanos son falsete, pudiera convocar a todos los poderes. Y habían fotografías porque había reunido al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría y todo eso. Y Luz Salgado le dijo, yo no voy en esos términos. Pero probablemente que si Kuczynski lo hubiera invitado, apelando solo a su investidura presidencial, pues Kennedy podría haber ido. ¿Tú crees que él como podría ir ahora si es que Kuczynski invitara a Keiko Fujimori? Debería hacerlo. ¿Sí? Claro, pero ¿qué pasa? Como no hay el reconocimiento aquí como jefe de Estado, entonces yo puedo decir no y te dejo en el aire. Sí, pues. Pero claro, ¿qué pasa si te dicen no? O sea que no tiene, digamos, la majestad, el peso suficiente. Claro, claro. Que debería entonces, no solamente pues cuestión de caracteres, no es cuestión simplemente de que yo con mi personalidad voy a hacer que esa presidencia sea lo que tiene que ser. No es suficiente con eso. No. De ahí que viene el nombre, ¿no? ¿Cómo hacer que la presidencia sea más real de lo que debe ser en términos democráticos? En términos democráticos, ¿no es cierto? Incluso con esa separación más nítida entre la jefatura de Estado, que tendría que ser Kuczynski todo el tiempo, y la jefatura de gobierno, que tendría que desempeñarlo, en este caso, Fernando Zavala, que lo está haciendo. En cierta forma lo está haciendo. En la época de Humala, tú no has visto a un presidente del Consejo de Ministros con la fuerza, la dinámica y la nitidez con que lo ejerce Fernando Zavala. O sea que aquí sí tendríamos en este momento una suerte de separación entre el jefe de Estado... En este momento la tenemos de facto, claro que sí. Y el jefe de gobierno es en realidad Fernando Zavala. Así es, yo lo veo así. Pero quisiera, si bien en Zavala veo mucho más claro el rol, no lo veo así en Kuczynski, porque hasta la timidez todavía, ¿no? Se no asume ese rol de jefe de Estado, claro, digamos. Claro, claro. Porque mira, la Constitución te dice que tú como jefe de Estado, como presidente, puedes declarar la guerra, ¿no? Diriges la política exterior, ¿no? Y diriges la administración del gobierno. Oye, si tienes tú esas facultades, ¿por qué no puedes convocar al señor Pablo Sánchez del Ministerio Público para encauzar, digamos, o establecer ciertos horizontes de confianza en la opinión pública sobre cómo se deben llevar los asuntos de la justicia? De acuerdo, sí, pues, de acuerdo. Él debería poder entonces convocar a Keiko Fujimori para ponerse de acuerdo en un conjunto. Porque tú en tu columna de hoy, cuando tocas la necesidad de ir a reformas, ¿no? Precisamente estás envolviendo dentro de ese deseo y de esa exigencia que no solamente vayamos a las reformas de segunda generación que faltan respecto de las que se hicieron a partir del 90, sino esta reforma política que está pendiente, ¿no? Sí, claro. Y una reforma política que no confundamos con la refundación de la República que propone pues la señora Verónica, claro, Mendoza, ¿no? Bueno, esta reforma política que tú estás planteando se pone a separar nítidamente la jefatura, sí, de Estado de la jefatura de gobierno, pero eso es pasar casi a una especie de parlamentarismo.